encore chaud, genre. Cabron. J'ai le billet là. ¿Luis Arribel? ¿Luis Arribel? Sí. Debe usted 771 euros a Telefónica. Vengo a cobrar. ¿Y tú quién coño eres? Soy de los cobradores del circo. Nosotros conseguimos que la gente pague sus deudas a nuestros clientes. ¿De qué hablas? Pírate, payaso. Me encantaría. Pero a Telefónica no le gusta perder dinero. Y en casos como el tuyo, cuando no queda más remedio, pues nos llaman. Si te quieres quedar, tienes que bailar. Mira, ya no tengo teléfono. Ni trabajo. Así que les dices a tus clientes que o me encuentran trabajo o que me dejen en paz. Mira, Luisa, se lo voy a explicar para que lo entienda. Mi trabajo consiste en humillarla y seguirla hasta que nos pague. ¿Si te pego una hostia? Bueno, mi oficio está protegido por el artículo 45/72 del Código Penal. Y aparte de pagar los gastos físicos y los disturbios psicológicos, la empresa incluiría tus deudas entre los gastos. ¿Qué trabajo tan patético tienes? Pues más patético es no tenerlo. ¿Pero tú quién te crees que eres? Llevo meses buscando trabajo. Mira, de cualquier manera tendrás que pagar o lo vas a pasar muy mal conmigo. Llega tarde tu amenaza, ¿sabes? Llevo 3 meses de alquiler. Ya he vendido el coche y la tele y todo. Y tengo 2 hijos y su padre no pasa un puto duro. Así que tu factura me la suda en este momento. Lo siento, payaso, me encantaría pagarte, pero esto es lo que hay. Le debo dinero a otros. ¿Para qué me sigues? ¿No me has oído? ¿Que no vas a sacar nada? Me han asignado seguirte y tengo que cumplir. Pues dile a tu jefe que te asigna otra persona. Que no le puedes pedir peras al olmo. Eres mi primera amorosa. Podrías ayudarme un poco, ¿no? A ver, ¿cómo te pagan? ¿Tienes un porcentaje de lo que consigues cobrar? Más un sueldito. Es poco, pero cubrirá mis gastos. Pues ya lo tienes. Si tienes un sueldo fijo, ya está. Te vas al parque, te tomas una cerveza. Después, pues pasas un rato con tu mujer, vas a casa y a la oficina. Y le dices a tu jefe, pues que te ha sido imposible cobrar. Que a esta mujer es imposible sacarle nada. Además, le puedes poner algo más dramático. Le dices que me tienen que hacer un trasplante. ¿Y si pasa un inspector? ¿Y si ve que no te sigo? ¿Entonces que me despiden así de fácil? Mira, lo siento, pero necesito este trabajo. Las cosas ya me van bastante mal, así que por favor, no me las hagas peor, ¿vale? Déjame pasar, cabrón. Oye, me cuesta mucho hacer esto. Pero para mí también es lo que hay. ¡Señores y señoras! Por favor. Por favor. Ayudemos a esta pobre mujer a pagar su factura del teléfono. Solo son 771 euros. Una cantidad muy pequeña que yo les pediría, por favor, ustedes pusieran de sus bolsillos. ¿Pero dónde vas, Luisa? Con tanta prisa. ¿Ibas a hablar por el móvil? Pero el móvil no es gratis. Móvil es dinero. Dinero es móvil. Muy triste es pedir, pero más triste es robar. Una monedita para Luisa. Para Luisa la amorosa. Una monedita. ¿Qué? ¿Has visto dónde has llegado? Estás orgullosa. ¿No te da vergüenza? ¿No tienes vergüenza, Luisa? Yo llevo la nariz roja, pero ¿quién hace aquí el payaso?
Oye, oye, párate un momento. ¿Qué es una respuesta? Pues sí, estoy orgullosa de no tenerme que ganar la vida humillando a la gente como haces tú. No tengo nada, muy bien, pero tengo mi dignidad. No sé si eso te dice algo a ti. Vale, vale. Pues tomamos un café. ¿Tú crees que yo me quería dedicar a esto? Pues no. Pero si tengo que hacerlo para mantener a mi mujer y a mi bebé, pues lo haré. Es patético, pero lo haré. ¿Tienes un bebé? Una niña, de 7 meses. Yo me acuerdo cuando el mío tenía 7 meses. Fue cuando nos dejó su padre. ¿No me dijiste que tenías 2 hijos? No, solo uno. No, 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 deja, deja. Ya, ya está. Venías a cobrarme y ahora me invitas. Te doy pena. Adiós, Charlie. ¿Qué? Vaya día, macho. Menudo. ¿Tú qué? Pues aquí estoy, repasando para mañana. Te espera el jefe. ¿Cómo fue que le rompiste una pierna? Vale, vale, vale. ¿Dónde estás? ¿En comisaría? Bien, ahora te mandamos a alguien. ¿Y cómo ha ido? Bueno, pues bien. ¿Pero cobraste o no? No, cobrar no, pero... Fuiste tozudo. Muy tozudo. Cabrón. Sí, cabrón. Cabrón. Sin piedad. Bueno, ¿sabe qué pasa? Que esta mujer tiene hijos y uno está muy enfermo y necesita un trasplante y... La verdad es que intenté humillarla, pero no había manera. Tenía clarísimo que no podía pagar. Todos lo tienen clarísimo. Ya, ya, me imagino, pero es que esta además es que no podía pagar. ¿Y tú cómo coño lo sabes? Bueno, pues porque estuvimos hablando y... Por lo que decía, yo intuía, pues, que estabas en blanca. Ya. ¿Y eso lo intuiste antes o después de invitarle a una cerveza? ¿Sabes qué pasa, Charlie? Aquí hacemos una prueba a los nuevos cobradores. Este informe me confirma lo que ya sospechaba. Tú no estás hecho para este trabajo, Charlie. Dejarte engañar por las apariencias es una señal de debilidad. No se consiguen resultados. Esto es una empresa. Y yo necesito gente dura, no blanda como tú. Lo siento, pero tendré que despedirte. ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué? ¿Cómo has podido hacerlo? ¿Hacer qué? ¿Mi trabajo? Creía que no tenías. Mira, déjame. No has conseguido que me echaran. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Pues te buscas otra cosa. Tú te crees que yo te he engañado, pero no, señor, no es así. Nos dejamos engañar muy fácil y en este oficio eso es un fracaso. ¿Y lo de tu dignidad? ¿Mi dignidad? Lo digno es ver las cosas como son. Eso es lo digno. Es una mentira, todo se lo lleva.